Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta la mañana? ¿Cómo les pinta la semana después de estas fiestas patrias en las que descansamos, la pasamos a gusto con la familia, en reuniones? Se nos hace la semana, no sé ustedes cómo lo ven, pero está como más larga, ¿no? Porque no acabo, yo todavía tengo sueño de lunes, pero lo importante es que tengamos la actitud de seguir trabajando para todos estos chicos bellos que nos, oigan, qué chicos nos están mandando. La verdad es que estoy admiradísima, sobre todo porque son chicos de primer año. Si ustedes estuvieron presentes ayer por la mañana, no, bueno, una cátedra que nos dieron los niños sobre, ¿cuál fue el tema, mi querido sensei? Espacio geográfico. Y hoy tenemos otra chulada de niños. Van a ver que vamos a platicar bien padre con ellos. Hoy el tema es cuidado de la biodiversidad. Déjele, a ver, chútense esa, para que vean que nuestros chicos, alumnos de escuelas secundarias técnicas, son nuestros líderes del futuro. Y quiero presentarles a los chicos de la Secundaria Técnica 39 que hoy nos acompañan. Hola, ¿cómo están? ¿Con el micro acá? Ah, sí, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Pues yo bien contenta. Bien, ya, sí. ¿Nos dices tu nombre para Ah, me llamo Zeus Eric. Zeus Eric, muy bien. Acá tenemos a. Me llamo Itzel. Itzel y. Alejandra. Y Alejandra, son chicos de primer año. Sí. ¿Cómo han sentido ahorita estos meses que han estado en primero el cambio de la secundaria, de la primaria y la secundaria? Pues. Se siente muy padre. Padre. Y yo los veo divertido. Divertido, yo los veo muy divertido. contentos. Así son siempre. Ahorita le preguntamos a su maestra que anda por ahí. Ustedes son del turno vespertino. Sí. ¿Estaban ustedes en la mañana, en la primaria? Sí. ¿Este cambio tampoco les ha afectado? No. No. O sea, y hablando de biodiversidad, ustedes son chicos que se han adaptado al medio de una muy buena manera para poder hacer bien las cosas. Vamos a entrar en materia, en lo que ustedes nos vinieron a platicar. Cuando decimos cuidado de la biodiversidad, de repente se nos hace así como que, híjole, ¿qué es eso, no? Nos van a Nos platicar. entra la duda. Claro, nos entra la duda. ¿Nos van a platicar de la biodiversidad? Sí. A ver, por favor. Bueno, biodiversidad se significa toda la variedad de especies que hay en el mundo. Y estamos destruyendo esas especies que hay en el mundo. Por ejemplo, la mariposa monarca que va a Michoacán, se empezó la tala ilegal en el santuario de la mariposa monarca. Entonces, la tierra se deslavó mucho en las lluvias de hace tiempo. Claro. Bueno, empezando por la palabra biodiversidad, significa, como dice mi compañero, la gran variedad de seres vivos que hay en el mundo. Somos el tercer país más megadiverso. ¿Y por qué? Porque tenemos toda la gran variedad de especies o de seres vivos. Entonces, también los seres humanos, una de las causas por la biodiversidad se está perdiendo es la tala de árboles, y no solo una tala de árboles, sino en esa tala, sino están matando a muchísimas especies, más de 200 especies, tanto en insectos y plantas. Entonces, A ver, chicos, estamos hablando entonces de que esas especies, esos seres vivos corresponden a insectos, desde esas especies pequeñitas que son los insectos, especies más grandes como felinos, especies súper grandes como las ballenas, en todos los medios, en el medio terrestre, en el medio marítimo, en la montaña, en la selva, en el desierto. Y estamos hablando de que se está perdiendo la biodiversidad, tú dijiste uno de los factores, ¿no? La tala de árboles. ¿Por qué se pierde esa biodiversidad? Si nosotros empezamos a talar árboles en, no sé, vamos a pensar en alguna de las selvas importantes de México, ¿no? En el sureste, la selva Lacandona, empezamos a talar árboles. ¿Qué es lo que sucede cuando esa actividad humana? Empezamos a destruir sus hábitats de los animales y nosotros, bueno, por ejemplo, hacemos eso porque nuestra población está creciendo. Entonces, como crece, necesitamos espacio y alimentación y, bueno, el consumo de agua. Entonces, ese espacio lo necesitamos y por eso se están talando árboles. Pero también no nos estamos poniendo a pensar que también estamos destruyendo muchísimos hábitats de los animales. ¿Tú crees que ustedes creen que no lo pensemos?
que no pensamos sí, en o sea, que sí está destruyendo ajá, todo sí eso. Lo pensamos, pero sí lo pensamos, ya lo pensamos en nuestro beneficio. No lo llevamos a cabo. Lo pensamos y no lo llevamos a cabo, o más bien como que nos importa menos que nuestras propias necesidades, ¿no? Y entonces, bueno, tú dijiste algo bien importante, es sobre población humana en el mundo, ¿no? Estamos creciendo a un ritmo tremendo, se está duplicando la población, no sé exactamente el dato, pero cada cierto tiempo y cada vez más pronto se está duplicando la población mundial. Sí. Entonces, bueno, necesitamos más espacio, necesitamos comida, sí. Necesitamos transportarnos. Necesitamos los recursos básicos. Los recursos básicos. ¿Y qué sucede? Pues les estamos robando el espacio y los recursos a esas otras especies que también coexisten, ¿no? ¿Cuál sería como que el problema central de aquí? La destrucción de los hábitats de las especies. Ajá. Bueno, también otra de las causas por qué se está perdiendo esta biodiversidad es porque contaminamos el aire, el suelo y el agua. Por ejemplo, las fábricas se les hace fácil tirar sus desechos al río y esos desechos también están afectando a varias especies de animales que están ahí. Pues tenemos un caso ahorita súper lamentable, ya escucharon lo que sucede en el río Sonora. Sí. La gran cantidad de, ¿qué fue? Cianuro que se descargó en el río Sonora por una mina. Las actividades de una mina son cientos de kilómetros que se han contaminado, y no se contamina solo el agua, ¿no? Se contamina también no se puede utilizar el agua, se contaminan las plantas, los animales que están a las orillas de los lagos y toda la actividad humana también, ¿no? También otro de los casos es la sobreexplotación de especies. La explotación de especies siempre va a ser legal, pero la sobreexplotación siempre va a ser ilegal, porque no dejamos que el tiempo de sus especies sea para su reproducción, o sea, no dejamos que se reproduzcan y luego pescamos. Es el caso del camarón, bueno, en este caso, por ejemplo, el camarón, ajá, que, o sea, su explotación siempre, es legal, pero su sobreexplotación siempre va a ser ilegal de cualquier animal, porque, por ejemplo, no dejamos que su plazo de reproducción pase. Los animales están en veda, o sea, en su plazo para poder reproducirse. Y también una de las causas es el tráfico de animales, ¿también? Que se los, claro, llevan a otro país que no son de ese origen y pueden acabar, por ejemplo, no tienen un depredador y pueden acabar con otras especies que sean su depredador y se pueden acabar y los pueden extinguir. Se alteran los ecosistemas, ¿no, Zeus? Sí. Por ejemplo, la tilapia es un pez africano que fue introducido en los lagos de México y se alimenta de los huevecillos de los peces, y por eso se están extinguiendo los peces de los lagos de México, por ejemplo el ajolote. Eso sucede, es un caso real que sucede, sí, en Xochimilco, ¿verdad? Introdujeron la tilapia. 100% mexicano, porque solo existe en este país. Y la tilapia ya se lo almorzó, ¿verdad? Uh-huh. Ya la, de hecho es una especie en extinción, solamente existen los criaderos de ajolotes que hay en la zona, sí, porque ahora se volvió plaga la tilapia, tan rica que es, ¿verdad? Sí. Pero bueno, chicos, usted nos está mencionando varios factores sobre explotación de especies, alteración de los hábitats, tala inmoderada, las mismas actividades humanas que están afectando las especies. ¿Significa entonces que nosotros seres humanos tendríamos que dejar todo esto que tenemos, las ciudades, las comodidades, nuestras actividades productivas, para que se regeneraran los espacios? Yo creo que sí, porque por ejemplo los coches es un factor que puede, no sé, como agrandar la contaminación por el humo que todos los contaminantes que emiten. Ajá. Entonces contamina tanto a la ciudad, claro, y a todos los animales que pueden estar en peligro de extinción. O que mencionaste un factor, los transportes, ¿no? Que emiten contaminantes. Eso es en las ciudades. ¿Que ustedes creen que tendríamos que dejar de hacer lo que hacemos los seres humanos para que se regeneraran los hábitats? No, pero sí tendríamos. Con el micrófono.
Sí tendríamos que cuidar más al medio ambiente. ¿Tú qué propones? Pues que ya pues no gastar tanto papel. Si ocupamos papel, no por gastarlo ejemplo, tanto. Ajá. Hacer un buen uso del agua. ¿Qué no más tirar basura? No tirar basura. También, bueno, la basura sí es un gran contaminante, los incineradores. Si la basura se mete al incinerador, el humo que contamina mucho. También si tiras la basura a los lagos, a los bosques. A la calle. O a la calle. Entonces, bueno, la basura contamina mucho. Entonces, pues, si están... El humano debería dejar de destruir los ecosistemas de los animales para que pudieran volver a reproducirse y tener más zonas protegidas. Ok, vamos a imaginarnos. ¿Ustedes recuerdan cómo era la Ciudad de México en la época de los aztecas? Sí. Sí. ¿Qué era? ¿Cómo se la han imaginado? Con muchísimos animales, bosques. Y selvas. Con... ¿Aquí? ¿En el Valle de México? Ah, en el Valle de México. La no, Ciudad de México. No había tantos edificios, casas. No lo sabía. Imagínense la época de los aztecas. ¿Se acuerdan cómo los dibujos de México Tenochtitlan? ¿Qué era aquí? Era, bueno, me han comentado, ajá, que había muchísimos animales aquí. Era, de hecho había, claro, pumas, uh-huh, en los que ahorita ya no hay. El Valle de México, chicos, era un gran lago. La ciudad de los aztecas estaba encima, habían secado una pequeña parte del lago y se comunicaban por canales, por algunos caminos a la tierra firme, pero este era un gran lago. ¿Han ustedes imaginado la extensión de ese lago, del tamaño de la Ciudad de México? Más grande, eran varios lagos, de hecho, estamos hablando de Texcoco, Zumpango, Xochimilco, Miscuac, no, pero es que había muchos ríos. Obviamente alimentaban a esta gran cantidad de agua. Ahí les va una pregunta, así como para reflexionar. ¿Ustedes dejarían todo lo que tienen, el auto, el cine, la escuela, para que volviera a ser ese gran lago, esa gran diversidad de especies animales? Si va a volver a que los animales puedan seguir su vida o puedan cuidarse simplemente, yo sí. ¿Tú regresarías a hacer esto, el gran lago que había aquí? ¿Dejarías todo? ¿Tú pues lo dejarías? Sí, sería un gran beneficio para todos porque tendríamos más recursos. Tendríamos, uh-huh, lo que nos faltaría sería el transporte, pero pues se podría. Sí se podría. ¿Tú qué dices, Zeus? Ah, pues yo sí lo dejaría porque, ajá, las especies se tienen que, todo se tiene que reproducir. Por, ajá, ejemplo, los árboles y las plantas, que son lo más fundamental, que es lo que proporciona oxígeno. Ajá. Y eso sería lo más fundamental para que se desarrollara. Ya después podrían llegar los animales, pero sí, yo sí lo dejaría. ¿Dejaríamos de tener crecimiento económico? Yo creo que sí. También. Estos sí. Chicos son radicales. Ellos sí dejarían todo. Chicos, ¿saben ustedes, han escuchado hablar del concepto de sustentabilidad? Sí. ¿Qué significa ser un país sustentable? Bueno, por ejemplo, si tienes un manzano, puedes sembrar otros dos para, uh-huh, que en futuras generaciones puedan sembrar más y cortar las manzanas. Ok. ¿Sustentabilidad? Bueno, si, por ejemplo, talamos un árbol, plantar otros 10. Ajá, para que siempre haya, ¿no? Sí. Reforestar. ¿Qué más implica la sustentabilidad? ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Ustedes decían hace rato, las necesidades del ser humano. Para que los mexicanos vivamos, necesitamos comida, necesitamos trabajo, necesitamos vestido, necesitamos transporte, vivienda. Si nosotros, espacio. Espacio. Si nosotros regresáramos a como vivían los aztecas en aquella época, perderíamos muchas de esas cosas, ¿no? Sí. No habría trabajos, ¿no? Pero pues también nos podríamos alimentar de... Ajá. De los árboles, porque los árboles frutales, porque
Y bueno, y también de, por ejemplo, no sé, la papa, que se siembra también. Claro, claro. El chayote, que es, bueno, supongo que... ¿Ustedes dejarían las hamburguesas, por ejemplo? Yo sí. Sí. Uy, esos chicos me caen re bien. Dejarían, por ejemplo, dice Miri que no dejaría las hamburguesas. Una milanesota así con papas fritas, ¿no? Bueno, el asunto, chicos, y hacia donde quiero que vayamos, es a pensar. México es un país con muchas necesidades. Hay que atender y darle trabajo y darle forma de vivir a toda la gente que hay, no solo en las ciudades. Hay gente que vive en las sierras, país, en el mundo. En el mundo, bueno, vamos a pensar en México, ¿no? Que son personas muy diferentes, con condiciones muy diferentes. Y se necesitan muchos recursos económicos, ¿no? Y eso nos los dan las actividades humanas. Que el país produce petróleo y lo vende, y con eso nosotros tenemos recursos para vivir, ¿no? Si nosotros abandonamos eso, entonces no te hagan de cuenta que su papá deja de trabajar. ¿De dónde sale el dinero? Por eso estamos hablando de sustentabilidad, y tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad. Quiere decir que vamos a cuidar todo ese medio ambiente, los animales, a los insectos, a los hábitats, los vamos a cuidar sin dejar de ser un país productivo. Exactamente. También podemos, en lugar de dejar todo eso, también se puede, en lugar de dejar todo eso, empezar ya no a agrandar esto, o sea, ya no... Exacto. Empezar, o sea, nada más empezar a cuidar lo que tenemos y a saber respetar los límites de los animales. ¿Por qué nos estamos sobrepasando? Eso sí es bien cierto, ya nos pasamos, ¿sí? Hay especies que se extinguieron, que ya no regresan, pero no porque naturalmente se haya sucedido, sino por la caza, la tala, por la caza inmoderada, por la sobreexplotación de las especies. En México se están extinguiendo muchísimos animales, como son el ajolote, el mono zaraguato. Pásale y el jaguar. El micrófono para que se escuche. El mono zaraguato y el jaguar. El mono, por ejemplo, se lo comían, ¿no? Uh-huh. El asunto de los huevos de tortuga, ¿no? Uh-huh. Sí. Que los venden ilegalmente y también se están extinguiendo. Vi un caso que un chico estaba grabando y como unos policías iban a la arena, a sacar los huevecillos. La tortuga va hacia la arena a enterrar sus huevecillos para que pues se reproduzcan o uh-huh. se desarrollen. Uh-huh. Entonces estaban viendo como unos policías empezaban a escarbar la arena, sacaban los huevecillos y los aventaban al mar para que no se generaran más tortugas. Entonces el chico le pregunta al policía qué están haciendo y lo quieren golpear, y que si lo sube a alguna página de internet, pues lo van a meter a la cárcel. Pero pues no es cierto, también hay que proteger eso, porque claro, por eso la tortuga también se está extinguiendo, por esas mismas ocasiones. Así es, exactamente. Bueno, nosotros no vivimos en un lugar donde haya huevos de tortuga, ¿sí? Entonces no sería algo que sí podríamos participar, pero un poco complicado, ¿no? Sí. ¿Qué sí es lo que podemos hacer en donde vivimos? La Ciudad de México, cerca de su casa. ¿Cuáles son los problemas más fuertes? La contaminación. La contaminación del aire. ¿Qué más? Lo dijo, la basura. La basura. El uso de papel en el... El uso del papel, ¿sí? ¿Qué les parece si proponemos tres cosas, ¿no? Y vamos a ver qué tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad. Uno, la contaminación del aire. ¿Ustedes contaminan? Sí. Sí. ¿Cómo? Respirando, con el dióxido de carbono. Digamos que bueno, eso es para la naturaleza es medible, ¿no? Sí. O sea, nuestro dióxido de carbono se recicla, ¿no? El de los seres humanos. ¿Qué otro? ¿Cuáles son las otras fuentes de dióxido de carbono? La más grande en la Ciudad de México. El humo de los autos, de los transportes. Es que ese no es dióxido de carbono, es otro tipo de contaminante, bueno, sí. Pero vamos a separarlos. Primero, dióxido de carbono. ¿O su familia tiene auto? Sí. Bueno, él no contamina. Ustedes dos, cada vez que se transportan, por mínimo que, aunque sea muy afinado el carro, aunque sea último modelo, siempre hay una cantidad de dióxido que se emite a la atmósfera. ¿Cómo podríamos reducir eso? Pues
pues no saliendo tanto en carro, y podríamos, en vez de salir en el carro, caminar. A lugares cercanos. Salir caminar, en bici. Salir, utilizar la bicicleta, compartir el auto. Y bueno, yo he pensado que si todos usáramos tan solo, por ejemplo, la bicicleta, el mundo sería mejor, porque no habría contaminación y los animales tampoco se estuvieran existiendo. Sería mucho menor, ¿verdad? Ese asunto de los contaminantes. Bueno, con eso vamos a contribuir, utilizando menos el auto, solamente para lo necesario, ¿sí? El uso del papel, así, cantidades enormes de zonas boscosas se están perdiendo, porque estamos ocupando mucho papel. Pero a ver, ustedes chicos, ¿cómo utilizan? ¿Cuál es su lógica para utilizar el papel? Usar, pero poquito. O sea, no usar así demasiado, porque producimos demasiado. Y eso es uno de los factores también porque estamos contaminando. Y si usamos el papel, lo tendríamos que usar de los dos lados. Para que no se gasten tantas hojas. Ok, ¿qué más se usa? Ah, pues el papel se tendría que reciclar. Cuando ya lo termines de usar, claro, se tendría que reciclar para hacer otras cosas, porque el papel está hecho con los árboles. Con los productos de los árboles. Sí. Y por eso empieza también la tala. Pues sí, claro, necesitamos más papel, más tala de árboles, pero... Pero no lo plantamos, ese es el problema, o sea, no plantamos más. Bueno, hay programas en los que sí se están plantando árboles para después utilizarse, pero el asunto es la cantidad de papel que estamos demandando, ¿no? Y yo no sé, ustedes han visto en sus salones que de repente están utilizando los cuadernos, tres rayas, ya me equivoqué, lo arranco y lo tiro. Otra vez lo arranco y lo tiro. Y los botes quedan, pero... Llenísimos. Cayéndose las hojas de papel que todavía podrían haberse utilizado. Esa es la parte de la concientización, ¿no? ¿Cuánto nosotros estamos realmente utilizando totalmente el recurso del papel, ¿no? Sí. Eso es en las escuelas, bueno, en cada uno de los lugares, en las oficinas, en la casa, y el asunto de la separación de la basura, ¿no? ¿Ustedes separan basura? Sí. A ver, díganme, ¿cuál es la orgánica y cuál es la inorgánica? La orgánica es la de la comida, restos de comida y los granos de café, lo del jardín, sí, servilletas ya usadas. Ajá. Y la inorgánica es el papel, las botellas y, bueno, sí, todo lo que sea, las latas. ¿Qué más? El plástico. El plástico. Dicen por ahí, lo húmedo y lo seco, ¿no? Sí. Lo que es comida queda siempre como un poco con humedad, y lo demás está seco, siempre cuando se separe bien, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos una gran oportunidad de reciclar papel, porque si lo separamos adecuadamente, hasta en la casa podemos hacer nuestro propio papel. Sí. Y es bien sencillo, hay muchos videos en internet que nos dicen cómo separar, cómo hacer hojas de papel a partir de papel reciclado. Muy bien, ¿cuál era el otro punto que íbamos a hacer una propuesta? Dijimos contaminantes del aire, dijimos papel y se me pasó el otro, la basura. También dijimos lo sobre el humo del tabaco. No, el humo de los carros, de los autos. ¿A su edad ustedes podrían hacer algo con respecto al humo de los autos? Pues sí, no utilizándolo mucho. Pues sí, pedirles a nuestros papás que pues utilicemos la bicicleta o caminar. Haciendo campañas. Como les decía yo al principio, los chicos ahora tienen mayor conciencia que los adultos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la basura, yo no sé si ustedes, bueno, a mí me da mucho coraje. Cuando veo, voy atrás de un pecero y de repente se ve por las ventanas, ¿no? Están aventando basura. Y dice uno, bueno, los mexicanos, y sí lo digo así, muchos mexicanos tenemos como una mala conciencia. Decimos, ay, pues al fin que no vivo aquí, ¿verdad? Y lo aviento. Ay, pues a ver quién lo limpia, yo no. Pero ustedes tienen en sus manos esa concientización, ¿sí? Como ustedes nos dicen, empezar a decirles a los adultos, oye, sabes que no lo tires. Yo mismo, a ver, el bote de basura más cercano. ¿Qué podrían ustedes proponer para esto? Pues sí, como hiciste. Tu micro. Gracias. Como hiciste, campañas y no tirando basura. O sea, bueno, sí tirar basura, pero en donde debe de ser, claro. Porque muchos lo tiran así a la deriva y no saben, o sea, prefieren no caminar hasta donde esté el bote y... ¿Creen que es más cómodo? Ajá. Les va otra pregunta interesante, ¿en su salón tiran la basura en el bote? No.
¿Cómo queda su salón después de clases? La verdad queda muy sucio, porque todos nada más, para no pararse, avientan sus hojas o lo que hayan agarrado de basura, lo tiran. Ahí donde están, ¿verdad? Sacapuntas. ¿Qué harías tú, Zeus, para platicar con tus compañeros y lograr que su salón se conservara limpio todo el año? Pues tendría que hablar con ellos y decirles lo que pasa si tiras basura en todos los en el salón. ¿Y no se enojan? Pues yo creo que sí se enojarían, pero ya lo comprenderían. Bueno, pues ahí tenemos una tarea bien importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el cuidado de la biodiversidad? Pues tratar de que todo lo que producimos las cantidades sean menos para cuidarlo. Reducir el consumo de recursos. ¿Qué más? Solo utilizar lo necesario, no comprar lo que no necesitamos. Claro. Porque hay veces que nada más compramos y no lo necesitamos. Es el consumismo. Ajá, porque puede ser que compren una botella de agua y nada más están compre eso mismo y cuando pueden rellenarla. Claro. Y tomar agua hasta más barata, ¿no? Sí. Sí, y también se podría reciclar las cosas, por ejemplo, que evitarías comprar cosas con empaques de plástico y cosas así, y evitar tirar la comida a la basura. Exacto. Bueno, la Ciudad de México, el Valle de México, la naturaleza es tan grande, tan sabia y maravillosa que puede regenerar muchos de los ambientes que tenía. Obviamente no vamos a regresar a hacer el gran lago maravilloso que hace varios siglos, ¿no? Pero sí podemos regenerar esas zonas en donde esas especies animales se están extinguiendo. Tú hablabas, por ejemplo, de la mariposa monarca. Sí. ¿No? El hábitat, a partir de que se hizo turística la zona del santuario de las mariposas, ha disminuido mucho la cantidad de mariposas que viajan, ¿no? Sí. Mucha muerte de mariposas. Uno de los motivos es, bueno, un día que nosotros hayamos talado tantos árboles, talado el árbol donde se alimentan las mariposas monarcas, claro. Un día las mariposas monarcas van a llegar a México y ya no van a encontrar el lugar donde están habitando durante esos días o esos meses. ¿En dónde está su escuela? En San Fernando. Estoy ubicada en San Fernando. ¿Al sur de la ciudad? Uh-huh, sí. ¿Cómo es el lugar donde está la escuela? ¿Cuál es, digamos, el hábitat? Bueno, yo he notado que tiene muchísimos árboles. Hay muchos árboles. Y palmeras. Palmeras. El sur de la ciudad es, digamos que el Valle de México es todavía lo más boscoso, ¿no? Hay roca volcánica, y en la roca volcánica se pueden dar muchas especies todavía, ¿no? Obviamente ustedes pueden rescatar dentro de su escuela muchos de esos hábitats. Hay que chambearle. Todavía hay mapaches. Todavía mapaches, ardillas debe haber un chorro, ¿no? Sí. Hay muchas ardillas, siempre se ve cómo van pasando las ardillas en las paredes. Luego se ven ahí pasando entre los árboles. Bueno, pues esas ardillas también son parte de la biodiversidad. Los mapaches son parte de la biodiversidad. Sí. Y aquí habría a lo mejor que pensar en un proyecto escolar para el rescate de la biodiversidad allá en San Fernando. ¿Qué les parece? Están preparando, nosotros estamos, todos los jefes de grupo, estamos preparando campañas. Muy bien. Para cuidar exactamente la biodiversidad y el conocimiento de nuestros compañeros sobre exactamente la biodiversidad. Claro. Entonces, vamos a hacer una campaña donde se haga una brigada de limpieza. Muy bien. Para poder, para que se consuma menos, menos de todo. Que se mantenga limpio, uh-huh. Que no se genere basura, que hasta los insectos más pequeñitos encuentren un lugar donde vivir. Muy bien. No tenemos chat, mi querido César, ¿no me has interrumpido? Déjale, subo, ahora sí ya me escuché. Decía yo que estábamos muy entretenidos escuchando a los jóvenes, tienen mucha información y lo más importante es cómo están manifestando lo que traen dentro de sí, su pensamiento. Está comentando aquí Martín
Dice, en algunos países europeos tomaron medidas para reorganizar la población, el uso del vehículo, control poblacional, del espacio geográfico para habitar, del medio ambiente, etcétera, y han logrado muchas mejoras. Y también dice, aunque las medidas que comentan los alumnos son excelentes. Martín manda muchas felicidades, también Sergio, porque nos están escuchando en la 22 y en la 92, cuando menos. Hay más gente que está conectada, pero no ha registrado su asistencia en el chat. Pues los invitamos a que se registren en nuestro chat y que participen con nuestros alumnos. Se nos acaba el tiempo, ya llevamos más de 30 minutos de esta charla y podríamos pasar mucho más tiempo platicando. Sí. Ah, bueno, con razón, mire, ya tiene prisa, se los va a llevar a radio. Bueno, allá van a seguir platicando sobre este tema y seguramente van a salir muchas más ideas y propuestas. Gracias, chicos. Sí. Gracias por estar aquí en DGSTV, este es su casa, regresen cuando gusten, inviten a sus compañeros, a sus papás, a sus maestros y a todos los que quieran participar en DGSTV. ¿Quieren mandar saludos? No. ¿No quieres saludar a nadie, al perro, al gato? Yo sí. Adelante. Bueno, a todas mis hermanas y a mi mamá. Muy bien. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi mamá. Y a mi papá también. A mi papá y a mi hermano. Muy bien. Pues yo le quiero mandar un saludo a mis hermanas, a mi mamá y a mi papá. Muy bien, pues ahí están los saludos de nuestros queridísimos chicos. También le había faltado, puede poner triste. Cancún, entonces, ay, pues saludos hasta Cancún, como sufriendo tu papá, ¿verdad? Allá cerca del paraíso. ¿En dónde estoy? Ya me perdí. Acá, ok. Bien, pues vamos a escuchar a los radios en, ok. Ya me pusiste nerviosa, mire. A los chicos en radio con este tema súper importante, el cuidado de la biodiversidad. Dejes radio en unos minutitos nada más lo que hacen para subir a nuestra cabina. Aquí en DGSTV tenemos la retransmisión de Armando Dramas, este programa que les está gustando muchísimo, con Alma Torices y Rodrigo San Martín. Más tarde tenemos Dame los 5, el estreno de otra serie súper padre con nuestra compañera Joe Armenta. Por la tarde más chicos, más programas aquí en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos, no se vayan, estamos en DGSTV, TV Aprendiendo. Adiós. Adiós.